Ay, no, chico, dame quita, chica, dame quita, dámelo. Ay, chilla, dime, chico, dime, chica, dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo. Ay, no, dímelo, ay, que dame quita. Podría decir así, Miguel Efectivamente, sí. Gómez, Justo. por arte de magia, una grada mágica. Pues sí, hola, muy buenas tardes, noches, ya casi. Por arte de magia, Por arte de magia. la magia, hay que hacerla, ¿no? La magia hay que hacerla, hay que vivirla y hay que sentirla. Y ahí está dentro de esa grada mágica, para que todo el mundo la descubra una vez que entre dentro, claro, que la vea y que la visite. Es así. Soy muy mal educada. Y lo habrás observado desde este momento, porque me voy a presentar al invitado, voy y presento, digamos, el contenido o El local. continente de ese invitado. Os presento a Miguel Gómez, mago, Hola. por definición. Efectivamente, de toda la vida, desde que nací. Bueno, desde que naciste, que tu afición te nace a los 8. Bueno, 7, 8, porque de más pequeño uno no es consciente de estas cosas, pero efectivamente. Yo empecé con 7, 8 años ya viendo un programa antiguo que había, que se llamaba Las Manos Mágicas, que Ay, yo era me acuerdo que era Las manos mágicas. efectivamente. Y ahora con el YouTube tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y he podido ver algún sketch antiguo, que era un mago argentino, eran unas manos maravillosas haciendo un pequeño jueguecito y luego lo explicaban. Eso era mi rato por la tarde, no tenía horario fijo, mi ratito por la tarde esperando a que saliese aquello en el UHF que llamaban, lo veía y luego ya me ponía con la tarea, hacer los deberes y tal. Programita era de 1 minuto, 2 minutos, no sé, Por no maravilloso. hablar de la magia Borrás. Efectivamente, luego llegan las magias Borrás, que han sido los primeros maestros de los magos de una generación de hace muchos años en la que no existía ni internet, ni YouTube, ni cursos de magia como hay ahora. No había nada, no había información y tirabas de lo que había un poquito en las tiendas, en las familias que te hacían un regalito y poco más. Pero de todas formas, ¿eso cómo nace? ¿Qué decirte? ¿Un mago nace o se hace? Pues no lo sé. Evidentemente, la afición a las distintas artes o los distintos, digamos, hobbies, ¿eh? Como si era un arte, nunca sabe uno por qué, nunca lo sabe. Te llega de alguna forma. Es verdad que parece como que hay que tener una cierta predisposición. Entonces, se nace de alguna manera, pero lógicamente te haces, ¿no? O sea, una afición de este tipo, sobre todo una afición artística, si no tienes un gran trabajo por detrás, es absurdo. Evidentemente, para que trabajar tanto te tiene que gustar mucho. Al final va un poco todo unido. Y esa cierta capacidad que uno puede tener innata, pues ayuda a seguir progresando. Pero si no tienes afición, malamente puedes progresar en este Esa idioma. capacidad innata que tú tenías ya desde ¿Sí? pequeñito, ahora confiésalo ante la audiencia. ¿Tú no la utilizabas para de repente las notas cero, un palito, por arte de magia, apareció un No palito? sé, No, no, hombre, uno no. tiene la tentación, ¿no? Pero cuando uno es tan pequeño no No piensa es tan tanto en innato esas esa cosas, magia. efectivamente, no piensa tanto en esas cosas, aunque es verdad que la gente desde fuera dice, oye, pues tú no podrías hacer no sé qué, y te, ah, pues igual sí, pero no, no, estás más metido un poco en el misterio, ¿no? En esa especie de halo que tiene la magia tan bonito y tan divertido. Cuando eres pequeño solo piensas en eso, ¿no? No, 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 quizá no le buscas todavía esas utilidades que luego de mayores a veces, o lo que me dicen ahora muchas veces, oye, nos podemos ir tú y yo al casino a jugar al, en fin, esas cosas siempre que tenemos, pero no, cuando uno empieza yo creo que está un poco más con la parte esa del descubrir los misterios, ¿no? Y tanto, porque estábamos hablando antes de empezar la entrevista de cómo interpretas tú la magia, cómo interpretas tú ese espacio que has creado, que está en la Bueno, calle Emilio Ortuño, vuelvo a eso es, repetir bueno, otra vez, vamos Grada a Mágica. Grada Mágica. Grada Mágica surge, es un espacio que hemos creado entre dos personas, que una de ellas no podía venir hoy, que es Armando Gómez, que es, aunque tenemos el mismo apellido, no somos hermanos, pero somos casi como hermanos, ¿no? Porque nos conocemos de hace muchísimos, muchísimos años y hemos hecho muchos proyectos diferentes juntos. Entonces, la idea de Grada Mágica fue un deseo que yo tenía desde hace mucho tiempo de dotar a la magia de cerca, que es una de las magias más impactantes y de más prestigio aquí en España, de un espacio en el cual la Define gente. magia de cerca. Bien, magia de cerca es magia hecha a corta distancia, eso casi es obvio, pero además hecha con objetos muy cotidianos, que la gente participa, que la gente tiene la constancia de que todo lo que está viendo es verdad, lo está viendo, no hay ninguna interferencia de nada. Se hace con objetos cualesquiera, una baraja, unas monedas, lo que sea, luego haremos algún ejemplito, y ese tipo de magia de cerca es prestigiosísima aquí en España y más en concreto la cartomagia. Somos considerados los mejores a nivel mundial en cartomagia. Estamos a la altura de los mejores o como los mejores. Y ese espacio de la magia de cerca no tenía un sitio donde mostrarse. Yo siempre pongo un ejemplo. Imaginaos una persona que es un pintor
Y un día le ves y dice, oye, ¿qué tal van los cuadros? Y dice, espérate un momentito. Y coge del bolsillo, saca unas telas arrugadas y te dice, coge de ahí, ¿qué te parece? Bien, pero claro, para eso están los museos, están los marcos, para que esas piezas se vean como se deben ver. Eso no significa que estén desvirtuadas en su naturaleza, no, es que tiene cada arte tiene su forma de mostrarse. Entonces nosotros pensamos que la magia cerca necesitaba dotarse de medios técnicos, dotarse de un espacio cómodo para el espectador, dotarse de esa cercanía sin perderla, esa cercanía, y en esa línea hemos creado Grada Magia, para disfrutar la magia en vivo y con las condiciones ideales para verla. El primer objetivo era ese, ¿de acuerdo? Luego había un segundo objetivo, que es, a partir de ahí, no solo que aquello se llene, que hagamos mucha magia y que lo conozca todo el mundo, sino que realmente podamos mostrar a la gente los distintos tipos de magia, de cerca. No solamente en cuanto internamente, sino en cuanto a los estilos de los distintos actuantes. Todos los matices de la magia queremos que sean mostrados. La gente está acostumbrada a lo más popular, que es el mago muy gracioso, que sale en televisión o que se encuentra en un pub, que te ríes mucho con él y que hace juegos maravillosos. Ese es un estilo fantástico que también habrá en Grada Mágica, pero hay otros estilos que tienen cabida, mucho más estético, mucho más emocionales, que son preciosísimos también, que ya estamos programando y que queremos que la gente conozca. Ajá. Cuando has dicho lo de estilo gracioso, se me estaba viniendo a la cabeza muchos de tus maestros, ¿no? Como fue realmente, Tamarín, es maravilloso, Pepe Carlos... Claro, Pepe Carlos, bueno, yo he tenido varios maestros directos, ¿no? Aparte de otros un poco por libros, pero el primero fundamental fue Arturo de Ascanio, fue abogado, notario y abogado, que era un gran pensador, un sabio de la magia, un gran pensador, y que estableció los primeros conceptos, digamos, teóricos y la primera estructura sobre cómo construir unas bases teóricas para la magia. Entonces, ¿Qué repelú me está dando? Notario sí, y mago. Sí, sí, él tenía una mente muy estructurada y fue un tipo sabio para la magia y era capaz. Es verdad que era notario y mago, efectivamente, y el dinero salía por todos lados. Y luego, efectivamente, como vamos a ver, Juan Tamarí, lógicamente, es un maestro de maestros y una persona que nos ha influido a todos muchísimo. Además, es una persona popular, con lo cual eso está muy bien. Divulga mucho más la magia. Y luego Pepe Carroll, que por cierto, la sala nuestra, Pepe Carroll era muy amigo mío personal, era un poquito mayor que yo, muy amigo mío personal, he compartido muchísimos momentos con él, sobre todo al principio, luego ya se hizo muy famoso y nos veíamos menos, ¿no? Teníamos la amistad, pero ya nos veíamos menos. Y la sala nuestra, ya que él falleció prematuramente, la hemos dedicado a él. Nuestra sala está dedicada especialmente a la memoria de Pepe Carroll, porque pensamos que Pepe Carroll fue el mago casi pionero a nivel mundial en trasladar los conceptos del espectáculo teatrales a la mesa, a la magia de mesa, que era su gran especialidad. Entonces, él lo supo hacer como nadie, y creemos que cuando un poco nos planteamos a quién damos un poco, dedicamos esta sala, un cuadro de Pepe, y se la dedicamos. Miguel, ¿la magia por televisión tiene magia o es bueno, vamos cosa a ver, de cercanía? Vamos a ver, la magia... Es porque te has hecho programas, sí, he salido, sí, y es verdad que antes se cuidaba muchísimo, sobre todo yo los programas que he hecho prácticamente, en los que he participado, los dirigía Juan Tamariz, y él siempre ha sido muy escrupuloso en que la sensación que se transmita desde la pantalla sea prácticamente muy parecida a la sensación que se transmite en directo. Con lo cual, es verdad que sus programas eran en ese aspecto una maravilla, ¿no? Hoy eso ha cambiado un poco, hoy existen otros conceptos en general, ¿no? En televisión. Además hay muy pocos programas de variedades, es muy complicado meter la magia. Pero es cierto que la magia realmente es en vivo. O sea, la magia en televisión es una cosa, está muy bien, divulga la magia, la promociona, está muy bien que existe pasando aquí de magia y luego haremos algún juego, pero no tiene nada que ver con ir a un sitio, sea Grada Mágica, sea el que sea, y ver la magia en directo. Como en Grada Mágica. Efectivamente. Calle Emilio Ortuño 20. Perfectamente. 20, con un logotipo preciosísimo que hemos hecho para que realmente la gente cuando lo vea enseguida se acuerde de nuestro local. Se acuerda de Grada Mágica. Yo como soy muy chulita, digo, ¿qué voy a hacer con él también magia? Porque, oye, eso de hacer magia con un mago realmente ha sido un rollo comodón para hacer la entrevista, ¿eh? Entonces yo quiero que elijas una de estas cuatro papeletitas. Pues voy a coger esta, por ejemplo. Y dependiendo de la papeleta que saques, pues así va a derivar la entrevista. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pues has elegido... mira, tú por dónde. Me alegro que me lo preguntes. Dime. La magia es un proceso, es algo mecánico, creativo, individual, científico, o todo esto. Busca el aplauso, es un proceso también de comunicación. ¿Qué tiene de científico, de creativo? Pues
Es todo eso. La magia como tiene varias facetas. Está la faceta de afición, de hobby, que es maravilloso y fantástico, con lo cual sirve perfectamente para rellenar el rato de ocio a una persona en privado, en su casa, con sus amigos, y una persona que no le quiere dedicar más tiempo, con esta afición tiene para disfrutar de lo lindo. Luego tiene una parte formativa muy importante. Yo, por ejemplo, que también doy clases en la escuela de Ana Tamariz, voy a dar clases ahí también. ¿Eres mago de verdad? Porque estás adivinando la siguiente pregunta. Ahí va, perdóname, entonces. Hombre, no, fenomenal. Te preguntaba la tarjetita esta mágica. ¿Existen métodos, escuelas y tal? Fíjate tú. Claro, las cosas, o sea, ¿sabes? Ahora afortunadamente hay escuelas. Y es verdad que yo siempre le digo a los chavales, hay gente muy mayor que se introduce en la magia de primeras. Yo ya me he jubilado, ahora que tengo tiempo me digo, perfecto. Pero yo sobre todo con los chavales más jóvenes, cuando hablo con los padres, yo siempre les digo que la magia, el aficionado a la magia, el aficionado a la magia, es un gran complemento a la formación en general. Porque te permite, por un lado, trabajar en privado, tienes mucho de trabajo en privado, de trabajo de reflexión, la magia, muchísimo. Pero luego tiene esa parte de comunicación tan importante que se echa tanto de menos hoy cuando ves a la gente que va a hablar en público. No solamente en clase para exponer un tema, en las empresas, ves de repente yo estoy harto de ver directores de empresa que van a dar una charla sobre cualquier punto de la empresa y no saben expresarse, no saben, no tienen ese... Por no hablar de los notarios. Cogen el bolígrafo y pegan la firma. Y entonces, claro, es en ese aspecto es muy completa la magia como afición. Y, por supuesto, la parte artística, creativa, que esa que tiene, pues es enorme, ¿no? Es enorme y está todavía por descubrir por el público profano, está por descubrir. Pues vamos a archivar por arte de magia la pregunta, tarjetita. Perfecto. ¿Vale? Y ahora, pues vamos a probar otra de suerte. Pues vamos a coger la de abajo. Muy bien. Pues mira, la de abajo dice... ¿tú tienes capacidad de asombro todavía con cosas de magia que tú veas, juegos de magia? ¿Te asombra todavía algún compañero, alguna compañera? Pues, que luego tenemos que hablar de eso. Pues que poquitas magas hay. Pero bueno, eso es otro tema. Pero eso está cambiando también. Pues está cambiando. Pues fijaos, capacidad de asombro. Pues es curioso el proceso... Me alegra que me hagas esa pregunta. Es curioso el proceso... Yo hablo desde el punto de vista personal. Cuando uno empieza en la magia, como he comentado al principio, es un niño y le encanta descubrir los misterios. De repente, tiene la información del secreto, ¿sí? Y parece que el poder es el secreto. Y lo que quiero son descubrir secretos. Y a veces te olvidas de tus orígenes. Uno, cuando empezó a ser mago, era porque le fascina la magia. Le fascina. Y como pasa en otras artes, sobre todo interpretativas, cuando te olvidas de asombrarte tú mismo, te empiezas a olvidar también de transmitir el asombro al público. Y yo por eso, a la gente que va a ver magia, a los chavales que vienen a ver la actuación de magia, siempre les pido, incluso a los alumnos, lo que más os va a enseñar en magia es ir a ver una actuación con ojos de espectador. Intentad, en la medida de lo posible, si la calidad del mago es buena, ir a disfrutar del espectáculo. Y a mí me gusta mucho ver espectáculos de magia que no es a la que yo me dedico, con lo cual no tengo ni tengo la malsana curiosidad de saber cómo es el truco, ir a disfrutarlo. Por ejemplo, Grandes Ilusiones, que yo no hago, me encantan y voy a verlas y las disfruto como si fuese un profano, porque me encantan. Y eso es muy importante también en la formación. Autoasombrarse. Por arte de magia. Perfecto. Uy, van quedando dos. Dos. Van quedando dos. Vamos a coger mira cómo tiemblo. No la miro. Vamos a ver. ¿Quién se inventa los juegos de magia y cómo es el prototipo? Ay. Pues es claro. Como de los chistes. ¿Quién se inventa los chistes? Explica la curiosidad. Pues vamos a ver. El secreto, el misterio de la creatividad, no solo en magia en general, está por descubrir, ¿no? Uh-huh. Hay herramientas, dice que, yo lo comparto, bueno, pues a través de ciertas dinámicas, de sesiones de brainstorming, de intentar hacer algún tipo, digamos, de locuras sobre ciertos aspectos, uno diga lo que quiera, se consiguen ayuda a la creatividad. Pero al final hay gente que lo ha hecho desde el absoluto silencio, sin sesión de esas, y es creativa. El secreto de la creatividad es muy complicado. Lo que sí es cierto, en el caso concreto de la magia, yo he observado que ayuda, a mí por lo menos, me ayuda mucho la creatividad el estar continuamente con los elementos, ¿no? Como decía, ¿quién era Edison? ¿No? Que te tiene que pillar siempre... No me pongas en el brete de no acordarme de quién estás hablando. Pero de alguna manera lo que se decía es que cuando se te ocurre una idea siempre te pilla trabajando, ¿no? Es decir, así lo de las musas. Eso es, o sea, las musas... Se creen en ellas, pero mejor que te pillen trabajando, efectivamente, ¿no? Por si acaso. Porque es muy difícil que uno simplemente con la reflexión oyéndose... Eso ayuda a descansar, nada más, ¿no? Y eso sí, es verdad que es bueno descansar limpiamente de vez en cuando.
Pero normalmente la creatividad te surge cuando estás trabajando con los elementos y, lógicamente, y buscando un objetivo, ¿no? Un objetivo, que eso es importante, tener un objetivo claro, en este caso, intentar ensalzar el arte, crear misterio, lo tengo claro, ¿no? Crear misterio, crear el imposible agradable para el público, que la gente fascine, se fascine. Y en esa línea, si te pilla con los elementos, surge la creatividad. Aún así es complicado. Hay personas creativas y personas que no lo son en absoluto. Es complicadísimo eso. Yo he inventado juegos, he cambiado juegos, he creado juegos, pero la mayoría son ideas tomadas de otros, adaptadas o versionadas por mí. Eso casi todos los magos. Sigues acertando la siguiente pregunta, porque te iba a decir, ¿los juegos son los pirateáis o los prestáis o los cedéis? Bueno, eso, como en todos los lados se piratea mucho, ¿no? Bien, entonces, yo en la medida de lo posible procuro hacer versiones mías o ideas mías en mis espectáculos. Es verdad que hay unos juegos que se denominan clásicos, que un poco están en el, digamos, son de dominio público, entiéndase, del mundo de los magos. Todo el mundo tenemos versiones de juegos clásicos que de alguna manera pues han pasado el filtro de los años, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, el más clásico, el más antiguo, es el juego de los tres cubiletes, por ejemplo, ¿no? Hace más de 5.000 años. Pues los magos tienen versiones de los cubiletes. Es un juego clásico y lo que se procura es tener tu versión o tu interpretación, ¿no? Pasa como con las historias. Las historias ya existen casi todas. En el cine lo que se hace son interpretaciones de distintas historias de amor, aquí en la magia un poco igual. Pero es verdad también que, desgraciadamente, hay mucha copia, mucha réplica, y eso es una de las cosas que queremos evitar en Gala Mágica. Queremos que los espectáculos, cuando vea a la gente y vea a un mago, y vea a otro y vea a otro, en la vida posible, vea que hay diferencia entre unos magos y otros. Ahora que has dicho lo de los cubiletes, entonces quiere decirse con esto que los trileros son alumnos díscolos de magos. Pues así, hombre, yo te voy a decir una cosa. Porque, los trileros, por ejemplo, la cartomagia tiene gran fundamento, muchos de sus fundamentos salen de la mesa de juego. Por ejemplo, uno de los libros más importantes de la historia de la cartomagia es un libro que se llama El Ernase, el experto en la mesa de juego, que es un libro que escribió un taur a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que encarcelaron y lo hizo con el noble fin de ganar dinero. Y él lo pone en su prólogo, que este libro está escrito, para sacar pasta, y cuenta trampas de juego. Y es verdad que también era aficionado a la magia y algún juego de magia, pero la mayoría del libro son trampas de juego con la baraja, ¿eh? Entonces, obviamente, los trileros de esta gente saben de magia y de ahí viene mucha parte de la magia, ¿no? Y hablando de barajas y hablando de cartomagia y demás, ¿nos ibas a hacer un juego? Mira, pero quiero que cuentes a la gente lo romántico que eres con... Bueno, voy a decir, aquí en España yo tengo un espectáculo que precisamente lo voy a hacer este sábado, se llama Antología de la Cartomagia Española, que es un homenaje a nuestra cartomagia, porque la cartomagia española está considerada a nivel mundial la más alta. Somos referencia, de verdad, referencia mundial desde los años 70 hasta ahora, referencia mundial, y la mayoría de los magos extranjeros vienen a España a aprender de nosotros, tienen curiosidad por ver nuestros métodos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de construir los juegos. De alguna manera, en esa época de crecimiento, que yo fue cuando empecé en la magia, en los años 70, muy jovencito, la baraja un poco que se estableció como fundamental aquí en España era la baraja Fournier 505, es esta, ¿no? Esta baraja, que bueno, ya no tenía este formato, tenía un pavo real, y se llamaba la baraja pavo real, con una calidad exquisita, no la tienen ahora, no la tienen algo calidad menos. En cuanto a la suavidad, la suavidad del naipe, la forma de, digamos, de deslizarse, los cortes eran perfectos y tal. Ahora están bien, pero como todo, pues las calidades un poco bajan. Aún así, la mayoría de los magos se han pasado a la baraja de otro formato americana, y yo, aunque la empresa ya no es de Heracle Fournier, la compró una compañía americana, mantienen la mayoría de las barajas, en el catálogo, la mayoría de barajas que tenía Fournier. Y yo sigo siendo de los que prefiero seguir usando esta baraja como algo romántico. Y concretamente, sobre todo, la de dorso rojo. Es la que a mí más me fascina. Dorso rojo. Dorso de color rojo. La que más me fascina, la que más me gusta. Y te voy a hacer un juego, ¿te parece? Por supuesto, a mí y a toda la gente que... Quiero que veáis, efectivamente, una baraja de póker normal y corriente. Y me gustaría, Elena, que elijas un juego muy sencillito. Que elijas una carta, la que tú quieras. La que yo quiera, la que ¿verdad? Ya está. Mira, la recuerdas, la muestras a cámara. Porque va a suceder la magia. Ponla por ahí. Sí. La muestras, sí. ¿Tienes dudas? Te la muestro. Sí, ¿las conoces bien, mal? Acuérdate que si es roja, si es negra, ¿vale? Sí, sí. Muy bien. Y ahora ponla por ahí. ¿Por donde yo quiero? Sí. Muy bien.
Y ahora fíjate, vamos a perderla, cortamos, incluso vamos a cortar aquí, aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Una cosa muy clara, lógicamente la he perdido, tu carta no está aquí arriba, ¿no es esta? No. No, mucha atención, porque en tus propias manos va a aparecer tu carta. Vamos a coger el 7 de rombos, lo pongo aquí por la mitad, y vas a coger el 7 por esta esquina fuerte sin soltarlo, por favor, Elena, cógelo fuerte. Sin soltar el 7 de rombos, dime, ¿qué carta cogiste? La tuya. El 6 de picas de... ¿Roja, negra? Negra. 6 de picas. No sueltes el 7 de rombos, ¿eh? En sus propias manos. Digo, cambia, quieres voltear despacito. Ay, qué miedo. Y en sus propias manos se ha transformado en el 9 de picas. El 9 de picas. Perdón. Que la cámara no había visto. Era más de letras, yo era más de letras que de ciencias, perdón. Pero de todas formas, vamos a hacer una cosa. Perdón, ¿no? Es normal, ¿sabéis por qué? Porque ella está acostumbrada a manejar, no barajas de este tipo, sino como habéis visto, barajas de papelitos. Efectivamente. Y con esto me manejo yo muy bien. Mira, pero vamos a hacer una cosa que le gusta mucho a los taures. Por ejemplo, vamos a hacer la aparición, mezclamos las cartas, Por ejemplo, vamos a hacer aparecer los cuatro reyes. Cortamos por aquí y por aquí. ¿Te importa? ¿Quieres cortar rápido? Sí. Gracias, ha sido muy rápido. Yo te he ayudado un poco. Rey de trébol, ¿sí se ven? ¿Sí? Justamente ahí. Segundo rey va a ser justamente por aquí. El segundo rey. El tercero va a ser una carta que se va a transformar. Por ejemplo, esta carta de aquí arriba, la que salga, ¿eh? Me da igual. El 5 de trébol le vamos a girar. Y se transforma. Y el último... Corto por aquí, corto por aquí. Y los cuatro reyes vienen a mi mano. Y aquí no ha habido intervención divina, ni yo. Y además, ni yo meto gamba, no. Y además seguramente ellos que están aquí están disfrutando mucho más de la magia que los que estáis al otro lado de la televisión. Seguramente, porque la magia es en vivo y es de cerca. ¿Eh? Y porque yo estoy al loro, a ver, digo, oye, pero no hay manera, no hay manera, de no. Es un juego de magia de verdad, voy, estoy a ver si, no, es que no, que no, que sí, que de verdad. Bueno, pues, muchísimas gracias por este regalo. Nada. Discúlpame, porque yo como tauresa, ¿sería tauresa? Bueno, no tauresa, tendría precio. Sí, tauresa. Sería tauresa, ¿no? Sí. Bueno, pues no, yo no tendría precio, como habrás observado. Discúlpame por esa metedura de pata con la carta que efectivamente era esa. O sea, menos mal, menos los mal. Nervios de la tele. Menos mal que la habíais visto todos. Es que me he puesto muy nerviosa. Y sobre todo cuando he visto que es que era vamos, esa. Es que nos vamos de cerca, damos yo, es que un cierto no, respeto. Yo, sí. Bueno, pues... la última. Pregúntamelo. Esta te la pongo fácil. Porque es que esta es la única que me queda. Así que aquí no se va a operar la magia, aquí te voy a preguntar. He visto que manejabas la mano izquierda con esa... ¿De qué te suena a ti, Héctor René, la bandera? Bueno, has hecho muy bien en preguntarme por él. No sabía que me ibas a preguntar por él, pero... ¿Sabes que ha fallecido hace nada? ¿Sí? ¿El 7 de febrero? Eso es, ha fallecido hace nada y además me acuerdo que... el mismo día creo que hacía yo mi espectáculo este de 39 butacas. Este lo hacía en la sala, me parece que lo hacía y se lo dediqué especialmente a él. René Laván ha sido uno de los más grandes magos que ha dado la historia de la magia. Fijaos bien que él no nació manco, fue por un accidente, él ya era aficionado a la magia, imaginaros la frustración que puede suponer para un chaval joven, aficionado a la magia, que de repente pierde la mano. Pero es uno de los ejemplos, yo a los alumnos siempre les digo, mira, se me pone la carne de gallina a hablar de René, ¿por qué? Porque René... supo transmitir con la magia algo más que los propios juegos, ¿no? Puedo decir emociones diferentes, emociones absolutamente vivencias mágicas. Con independencia de la parte técnica, la gente piensa que la magia está en la técnica, está... No, no, la magia está en la emoción que tú transmitas a la hora de hacerla y sobre todo en la emoción que tú seas capaz de crear en la mente del espectador. Y él, en eso era uno de los grandes maestros y en mi opinión, si hay que seleccionar 10 magos, no sé por decir un número... de la historia de la magia, René es uno de ellos sin discusión, en mi opinión. Y encima, mago de cerca y mago cartómago, con lo cual... O sea, René son palabras mayores. Sí, además era curioso, ¿no? El mago manco, ¿no? Sí, yo me acuerdo, yo le conocí cuando grabamos los primeros programas de televisión de Juan, de el anterior Chanta Tachán, que fue Magia Potagia. En ese programa yo hacía una intervención que era, mis manos salían, y en lo que se llaman cortinillas, ¿no? Que voy a contar que son cortinillas. Entonces, para completar el tiempo de programación, grabamos como 50 cortinillas entre otro amigo mío, Joaquín Navajas, Juan Tamariz y yo. Entonces, metíamos las manos y hacíamos cosas, efectos de 10, 12, 15 segundos. Y en el estudio de grabación, René hizo muchos programas. Y yo le conocí. Y me acuerdo que
que siempre, claro, él, la mano que tenía, digamos, usaba la izquierda, ¿no? La otra la tenía simplemente ortopédica, metía en el bolsillo, pero no te daba la sensación de un mago manco al verle, ¿no? Un tipo con la mano en el bolsillo. Entonces, siempre que te acercabas a saludarle, tendía la derecha y él ya lo tiene, cruzaba. ¿Qué tal? Ay, René, perdona. No. ¿Cómo? O sea, él ya tenía eso interiorizado. Él era un maestro de la pausa, un maestro del misterio, un maestro de la magia. Eso es tan difícil de admitir, ¿no? Más allá de sus técnicas. Yo sí, mira, voy a decir una cosa que muy poca gente sabe. Él ha fallecido y tengo pensado, porque él en la antología de la cartomagia española solo hago homenaje en ese espectáculo a cartomagos españoles. Él era un mago argentino, aunque él tenía mucha relación con España. Pero sí tengo una idea, que ya la veréis, no quiero contar nada para no descubrirla. No sé si un espectáculo entero, porque eso va a ser imposible, pero sí una parte de un espectáculo va a ir dedicada a René, a René Laván, fundamentalmente, no tanto en la forma de expresar, que es imposible, es toque argentino, pero sí usando sus técnicas, de alguna manera, para un mago de dos manos, ¿no? Eso lo contaré, y sus técnicas que casi no usa ningún mago, yo sí las he estudiado y yo sí las uso. Entonces, voy a hacer una parte un poco homenaje a René, parte de un número, y ya la veréis y ya la contaré. No sé lo que tardaré en montarla, pero la haré. Voy a mirar la hora que es en directo, no porque estés aburriéndome, sino porque sé que tienes mucha prisa. Sí. Y tienes prisa ni más ni menos porque tienes una cita con Anthony Blake. Efectivamente, tenemos... Cuéntanoslo. Os lo cuento. Anthony Blake, sabéis que es el mentalista más prestigioso de este país, uno de los mejores mentalistas del mundo y muy amigo también de mío, ¿no? Y entonces cuando él vio que montamos el local, él normalmente no trabaja magia de cerca, trabaja en teatros. Y él vio el local y me dijo, Miguel, yo tengo que ver ese local y yo quiero hacer magia ahí. Y yo le dije, pero José Luis, se llama José Luis, Anthony Blake. Le digo, pero si tú haces teatro, tú no haces cerca. Dice, no, mis orígenes son de cerca, tengo los correos guardados y me gustaría hacer magia. Digo, bueno, tú vente a ver el teatro primero y luego hablamos. Entonces, vino un día, esto fue en noviembre, y vio el local y dice, esto es un teatro. Digo, sí, claro, es un teatro. Le dijimos, para ti el día que tú quieras, que no sea de fin de semana, y haces lo que te da. Entonces él hace todos los jueves, a las 9:15, está haciendo su espectáculo, pero es muy grueso porque él hace cosas que habitualmente no hacen los teatros porque lo usa de laboratorio para un montón de juegos que él ha tenido durante toda su vida, que luego no ha podido trasladar en el teatro porque por la distancia no se aprecian bien, los está haciendo, los está retomando en nuestra sala. Con lo cual, cada jueves además cambia prácticamente el 90% del repertorio. Hay gente que repite todos los jueves. Es impresionante. Lee la mente, tú dices, no puede ser. Ya si alguno ve vais, vais a alucinar. Es impresionante. Y tenéis que ir a Grada Mágica, calle Emilio Ortuño 20, aquí en Vallecas, aquí en por Vallecas. Supuesto, muy cerquita del puente de Vallecas. Al ladito del metro del puente de Vallecas y al ladito de la M30, sí. Y Peña Prieta, que está muy cerca. De todas formas, también podemos hablar de Henry Evans, ¿no?, que también está programado. Bueno, Henry Evans es un mago argentino, campeón mundial de cartomagia. Él recorre todo el mundo, él se dedica a viajar fundamentalmente. Él además inventa muchos juegos, es muy creador de juegos, él tiene... siempre juegos a la venta, ideas nuevas, diferentes, tiene un impacto impresionante, es uno de los magos que más trabaja en todo el mundo, en Japón, Estados Unidos, todos los sitios, y siempre que viene a España, él nos llamó y viene todos los años, viene siempre dos, tres veces aquí a España y hace su circuito y él es un mago maravilloso, de los más grandes que yo mismo. De todas formas, quiero decirle a la gente que toda la consulta para de toda la programación que tenéis en Grada Mágica la pueden ver también en la página web. Claro, en la página web os conectáis www.gradamagica.com, que es muy sencillito. Hay una parte de programación, hay una parte de la programación general y una programación de lo de Anthony Blake. Y también hemos puesto una de Jorge Blas, porque Jorge Blas tiene mucho trabajo. Nunca ha hecho magia de cerca, pero al ver nuestro teatro dijo, me voy a lanzar la magia de cerca. Nunca ha hecho espectáculos de magia de cerca, pero nunca ha montado espectáculos. Y entonces ya nos hizo una vez un espectáculo, se nos agotaron enseguida las entradas, y ha dicho que ahora cuando se libere un poco de tiempo, que ahora está muy liado con el Festival Internacional, una serie de cosas que hay en Madrid, cuando se libere un poquito de tiempo va a volver a hacer shows en nuestra sala. Entonces, conviene reservar porque la sala, como bien has explicado, es una sala para hacer magia de cerca y es una sala muy recoleta, pequeñita. Pequeñita, fijaos. No para muchos va, espectadores fijaos. Y espectadoras. No, arte no de magia, en bola, como mis tarjetas. No, es que iba a decir igual que mis, la ese, cojo, lo voy a coger. Ese espectáculo se llama 39, lo creé, es un espectáculo que creé, aparte de la antología, tengo varios espectáculos de magia de salón, de magia de cerca, pero este es un espectáculo que se llama 39 butacas porque está creado especialmente... digamos, para esta sala, que tiene 39 butacas. Tiene alguna más añadida, si se quiere, en taburete alto, pero tiene 39 cómodas butacas de teatro antiguo, es como un teatro antiguo, y la sensación al entrar es que estás en un teatrito antiguo,
con algún toque moderno en cuanto a la colección es muy sencilla, tiene unas fotos preciosas, hemos intentado huir de todos los cuadros clásicos de los magos que se ven en todos los sitios, son unas fotos que ha hecho unos amigos nuestros, son fotógrafos, se llaman Ana y Jacobo, que con mi mano me tuve que depilar, me tuve que adaptar, no, quítate. Lo que tiene que hacer uno por la magia. Depilado hasta aquí, son mis manos haciendo una serie de posiciones que son preciosas, preciosas, de verdad que a veces impresionan, y la gente cuando va al teatro la verdad que está alucinada. Pero bueno, es por ello que conviene reservar, por aquello de que no. Siempre, sí, porque hay veces, es muy chiquitín, entonces ¿qué sucede? Que hay veces que a lo mejor hay un espectáculo el sábado y de repente el jueves hay media sala y de repente te hacen dos reservas grandes de dos grupos. Y ya está, ya está la sala entonces, cubierta, por lo tanto. Sí, es verdad que nosotros una cosa que sí hacemos, estamos intentando respetar eso, que eso yo lo aprendí de cuando fui a Estados Unidos a ver un espectáculo de magia, me acuerdo en Broadway, allí respetan enormemente los horarios. Son muy respetuosos con los horarios. Solemos ser exquisitamente puntuales. Empieza y cuarto, damos 5 minutos. Sí, porque son los 10 minutos de cortesía a veces a la gente que es puntual. Porque la magia, una vez que empieza, no nos gusta que haya interrupciones. Eso es todos los problemas que suelen tener los locales, que hay mucha interrupción. La magia tiene que estar, el espectador cómodo, viendo todo, sin interrupciones y disfrutando. Los espectáculos suelen durar entre hora y cuarto, hora y media, entre una hora y hora y media en función del show, ¿no? Porque no todos son iguales. Y al ser interactivo a veces varía un poquito. Pero básicamente conviene reservar, lógicamente. En los sitios pequeños, mejor reservar. Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos traído esta magia a Teleca, que es ya su sola existencia, Teleca también tiene algo de mágico. Efectivamente, también yo estoy súper agradecido que podamos divulgar esto por aquí, por el barrio, por Vallecas. Muchas gracias. Y por vuestra televisión, que es, todos la conocemos hace mucho tiempo y que es entrañable que sigáis aquí, en este mundo tan difícil de la comunicación. Peleando y haciéndolo. Ay, hablando de mundos difíciles, después de ver mi debut, de hacer ayudanta tuya, ya ni hablamos, ¿no? Después del debut que has visto con mi destreza con los. Bueno, todo se andará, podemos hacer un día algún. Yo creo que podemos volver otro día y lo intentamos de nuevo. Sí, yo me lo repaso, yo me la repaso, es la de picas, esta es la de corazones, esta es la de cheque, te lo prometo. Eso es. No, pues muchas gracias. En serio, muchísimas gracias a vosotros y muy amable. Un saludo a Anthony Blake, por favor. Ahora me invito, porque empieza a las 9:15 y él ha dicho que le hubiese gustado venir, pero no le ha dado tiempo, pero que otro día seguro. No es que le hubiera gustado, es que le va a gustar venir. Por supuesto. Te lo digo ya delante de todo el mundo. Y si no un día, a los dos. Hace una adivinación, aunque sea por teléfono, me lo ha dicho. Aunque sea, le llamamos por teléfono y nos hace una adivinación desde donde esté, aquí en directo. Ay, sé que tiene muchísima pesa, pero hay una cosa que me inquietó cuando hablé por teléfono contigo el otro día. Cuando me comentaste, estábamos hablando, si tenías que hacer magia por radio. Que yo te dije, ¿cómo haces magia por radio? Hay una especialidad, hay juegos que se pueden hacer también por radio, ¿no? No me dedico a ello, pero tengo información y a veces he hecho alguna cosita por la radio. Es verdad que es una especialidad, un poquito que se suele llamar verbimagia, es decir, que en realidad no hace falta estar presencial. Eso va a ser cosas muy interesantes, divertidas, que a la gente le llega la percepción de la magia, digamos, porque se la hace él mismo, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo, eso, si alguna vez el espectáculo lo podéis ver, sí tengo algún número que lo que sí hago es que cada espectador desde su butaca hace el juego y se lo hace él mismo y se queda el mismo maravillado. Sería ese estilo el que sería también magia por la radio. ¡Qué bueno! Este es magia. Onanista ahí. Por ejemplo, tenemos contigo mismo. Tenemos un amigo que se llama Juan Esteban Varela, que hace magia para ciegos. Tiene un espectáculo de magia para ciegos. Fíjate, cosa más bonita. Y entonces, para videntes lo que hace es, entra en un sitio absolutamente oscuro, venda a todo el mundo y le van dando el material y totalmente oscuras hace el espectáculo. Es una maravilla. Es corto, dura media hora, no sé. Maravilla, una maravilla. Por eso digo, la magia da pie a cualquier tipo de sensación y para cualquier tipo de percepción, ¿no? Los que también creemos en la magia, aunque parezca mentira, gente del Ateneo Republicano de Vallecas, no sé si conoces el espacio, está aquí muy cerquita, y todos los años, en el entierro de la sardina, ¿vale? Pues se hace el propio entierro de lo que la gente del Ateneo Republicano pues considera que hay que enterrar. El año pasado la verdad es que no hubo mucha magia porque lo enterramos mal o algo pasó, porque enterramos la corona y mira, no ha resultado muy bien el truco o el juego, no, porque ahí, en fin, a las pruebas me remito, pero este año se ha enterrado a los fantasmas del miedo. Y yo creo que este año se iba a funcionar la magia. Pues nada, y se van a enterrar los fantasmas pues del miedo. Pues lo hacemos. En el Ateneo Republicano ya lo hemos enterrado, pero el resto de gente espero que lo hagáis. Gracias, insisto. Yo quiero que tú, para darle paso a este entierro de los fantasmas del miedo, con esta especie de varita mágica le des tu paso. ¿Esto podría ser una varita mágica? Sí.
Pues nada, abordamos paso a continuación a los fantasmas del miedo. ¿Trenín? Fantasma, yo, vamos, no parezco un fantasma, soy realmente un fantasma. Soy Antonio Miguel Carmona, candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Socialista. Pim pam, propuesta. Llaman a tu puerta y aparece Rajoy, porque la historia del mito de los fantasmas no solo son apariciones de personas muertas, también pueden ser seres vivos, fieras salvajes, incluso imbéciles. El caso es asustar. Esto es lo que pretenden hacer ahora con los inventores de la palabra y con todos los que hemos decidido enfrentarnos a los fantasmas que predican el susto y tente tieso. Que la mayor parte de la riqueza esté concentrada en cada vez menos manos, que aumente la pobreza, que decidan al margen de la gente y que privaticen los servicios públicos. Necesitamos cambiar. La mayoría pide cambio. Por eso agitan el fantasma del miedo. Hay que combatir este ectoplasma como auténticos cazafantasmas. Este año, el Ateneo Republicano, junto con la Comisión de Carnaval de Vallecas, ha decidido enterrar en lugar de la convencional sardina, dar sepultura al fantasma del miedo. Como cada año, la reivindicación al poder, y en este no solo como metáfora. 2015 va a ser el año de los cazafantasmas. Combatamos el miedo, apoyemos a la marea ciudadana del 22F por las libertades, los derechos y los servicios públicos, y la próxima marcha de la dignidad y todas aquellas atinadas protestas que la ciudadanía tenga bien para defenderse de tanta tropelía. Hay que cabalgar hasta enterrar a los fantasmas en el mar o en este recinto ferial. El caso es lo mismo. Que el susto cambie de bando, compañeras y compañeros. Y como es el año del cambio, nuestros bocatas van a ser de caballa en lugar de sardinita. Vecinas y vecinos de Vallecas, es cosa de celebrar semejante enterramiento, porque ya lo dijo el poeta latino Horacio, que quien vive temeroso nunca será libre. ¡Bravo! Culpables de la nosa crisis,
los desahucios y la pobreza, podrecidos por la corrupción, mal alimento de gusanos y alimañas, lume la santa compañía. Vos votamos o mal de hoyo en euros benditos, cheiro de mortes, tronos y rayos. Aumearedes como cans cuando a morte vos chame. Contra o aborto estades, pero vos viaxes facedes cando abortades. Seredes lume dos vosos cadáveres ardentes, corpos mutilados polos combatentes. Berraredes cando vos enterremos no mar. Non sois merecedores de salir dun ventre de mulher. Como é posible que alguna mulher teña placer con vos? Debedes ser dun mal parto para gobernar con tanto desacato. Con este cabra levantarei as chamas deste lume que se asemella ao do inferno. Fuxiredes a outro planeta para non volver a ver vos o cabezo. Oíde, oíde, os xitos caen no aguardiente, e cando este brebaxe polas nosas gargantas baixe, quedaremos libres, quedaremos libres da nosa insoportable gobernanza. Forzas do aire, terra, mar e lume, a vos padres da chamada. Si é verdade que tenes máis poder que o manaxente, aquí é a favor da sede que os gobernantes desaparezcan desta terra. E os espíritus dos amigos que deseeres participen con nós desta terra. Biografía del director Félix de Molina. Madrid, 1985, lo voy a decir, porque sí, todavía estamos en una edad que se puede, en fin. Sí, sí, no, en 2008 se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, época en la que dirige videoclips a bandas de rock de amigos suyos y colabora con Teleca, Televisión Comunitaria de Madrid. Y éteme aquí, que aquí nos conocimos, de la casa, Félix, bueno, de la casa de Teleca. Y luego se puso muy pesaico, que yo quiero hacer cine, que yo quiero hacer cine, que esto está estupendo, que la tele me mola, pero que yo quiero hacer cine. Y le dijimos, anda y vete, ya, por el mundo de Dios, ahí haz cine. Y se fue a Cataluña a hacer cine. Cuéntanos esta historia, Félix. ¿Por qué estando en Telecati te da, quiero hacer cine, quiero hacer cine? Y lo consigues, además, y vas y te vas. Bueno, ¿cómo es tu andadura? ¿Cómo es tu trayecto desde que te vas de tu Valleca casi natal, que es Teleca, a Cataluña a hacer cine, a la escuela de cine? ¿Cómo te fue? Que eso no lo has contado nunca. Bueno, hubo un paso previo que fue un tiempo en Irlanda. Me apetecía desconectar, conocer la cultura anglosajona y reconocer ese país. Estuve allí 4 meses y luego ya muy justito llegué a Barcelona. Y sí, fue el inicio de una nueva etapa en mi vida. Fueron 3 años en 2 escuelas de cine diferentes, a las que pude llegar gracias a un trabajo de casi 2 años aquí en Madrid. Y donde demostraste que la magia existe, pero hay que currársela. Sí, magia para hacer cine te llevó a currártelo en un sitio que no tenía nada que ver con el cine y de luego tenía poco de mágico. Bueno, pero por lo menos ahí aprendí la cultura del trabajo y del esfuerzo, que es algo que desconocía hasta ese momento. Ajá. Y llegas a Barcelona, te matriculas en la escuela de cine y empiezas a hacer tus pinitos dentro de cosas cortas, cosas pequeñitas. El primer año fue complicado porque el primer año tienes mucha ilusión, pero te falta una noción de la realidad, ¿no? De lo que implica todo aquello. ¿Y qué implica todo aquello, Félix? Mucho sacrificio, muchas horas de dedicación, convencer a la gente de que lo que quieres hacer merece la pena, porque al contrario que otras artes, el cine... Yo considero que es un arte cooperativo, sin un director de fotos, sin un sonidista, sin unos actores, uno solo no puede hacer una película. Claro, pues como la tele, pero entonces ¿por qué te dio a ti por el cine? Pues si la tele, todo eso también está, y también es cine. Me dio por dos factores, uno porque considero que es el arte total, es la suma de todas las artes,
Y el otro porque, digamos que creo que es una bonita manera de intentar cambiar lo que nos rodea. Puede sonar un poco idealista, pero realmente son las dos motivaciones, ¿no? Una es más artística, la otra es más personal, pero es la suma de ambas fue lo que me llevó a decir, me voy a matricular en una escuela de cine. Uh-huh. Pero no hay nada en ese camino que te dijera yo te echara para atrás. Sí, a veces, siempre tienes una crisis de fe, siempre que algo te gusta mucho, llega un momento que hay dudas y que incluso dices, no, ¿para qué? Voy a tirar la toalla, ¿no? Pero luego también siempre, ya sea la insistencia, ya sea alguna amistad cercana que te dice, tío, en el fondo lo que haces no es tan malo, pues te sobrepones y lo sigues intentando. Un bocadito de esas cosas que, bueno, pues que estás haciendo y que vas a seguir haciendo, porque tu empeño, quiero hacer cine, efectivamente está dando sus frutos, porque eso también requiere bastante empeño, Félix, y por tu parte la tenacidad ahí también te llevó a hacerlo. Es, nos has traído un trabajo tuyo que se llama El mando de la dama. Fue el cortometraje y quiero que nos hables de este cortito. Sí, que fue el cortometraje que hice en mi segundo año en la escuela de cine. Es un trabajo de 4 minutos y medio y hasta hace muy poquito no he conseguido tenerlo acabado porque quería incluir en el cortometraje una canción que me pidieron derechos de autor e interpretación que multiplicaban por 12 lo que costó el cortometraje, pero afortunadamente un amigo cantautor chileno llamado Nelson Poblete, hice con él un pacto y él me regaló una canción, un trocito de su inmenso talento, y yo en breve le regalaré un trocito del mío en forma de videoclip. Y eso ha permitido que el cortometraje esté hoy aquí. De colaborativo, ¿no? Sí, entre otras cosas, sí. Eres muy retorcidillo de todas formas, Félix, ¿eh? Porque la idea del cortometraje fue una noche que yo tenía fiebre, allí en Barcelona. Y de pronto, no sé por qué, en medio de esta fiebre, de este delirio, tuve una imagen que era un mando congelado y me pareció una imagen muy potente. Un mando a distancia, sí, lo que pasa de que, claro, y muchas veces la génesis de toda obra puede ser una imagen, puede ser una frase, puede ser un pensamiento, pero luego articular eso y hacerlo lógico, dentro de lo ilógico que pueda resultar el cortometraje, lleva un proceso, ¿no? Y en este caso fueron varias reescrituras de guión, varios debates. Luego, siempre que escribo algo, suele haber un amigo con el que me gusta un poco enfrentarme. No siempre que escribes algo, ese guión es fruto de un proceso febril, digo yo. No, afortunadamente no. Si no, tendría que estar con fiebre todos los años y todos los meses. Desmenuza, dinos algo que consideres interesante o importante decir antes de que veamos ese mando de la dama. Sí, es un cortometraje que en clave de comedia negra viene a hablar de la adicción a la tecnología que yo pienso que hoy en día tenemos, bueno, me puede incluir, mucha gente. Es una manera de intentar sacar una sonrisa al espectador hablando de la relación imposible entre una joven y el mando a distancia de su televisor. Bueno, imposible, no queda muy clarita la historia. No voy a decir más, ¿eh? Bueno, yo creo que no vamos a revelar mucho más. ¿Quieres decir algo? ¿Estás a tiempo? ¿Antes de verlo? Bueno, después de verlo mejor. Después de verlo y hablamos de los actores y hablamos también de ese proceso colaborativo que ha sido hacer este cortito. El mando de la dama. De hierro. No, el mando de la dama. No sea de la tache. De Félix de Molina. Una piedra cae al agua, va hacia la profundidad.
la profundidad. Los viajeros suben a los trenes que se van, que se van. Una sombra de ayer alargada en el atardecer. Una sombra de ayer alargada en el atardecer. Sus andaduras teatrales, literarias y demás. Y también porque ha estado por aquí pues, en ciertas ocasiones a presentarnos propuestas donde él está, por la gente oculta. La propuesta... Bueno, habrá que comer algo, ¿no? ¿Te apetecen unas pizzas? Vale, no tengo cabeza para nada más. ¡Maldita perra! Con todo lo que hemos pasado y me das de lado por un pringao. Lo siento. El paisaje te devuelve tu mirada en el cristal. En el cristal, un niño perdido que a cada paso se aleja más, se aleja más. Una sombra de ayer alargada en el atardecer. Una sombra de ayer alargada en el atardecer. Yo como queda con la magia de Miguel Gómez, voy a hacer flop y va a aparecer aquí otro invitado que se llama Sergi Remo. Hola, buenas noches. Esto es magia, es que hoy estamos de un mágico subido. Sergi Ramos está, Sergi Remo está aquí para otra cosita, otro proyecto en el que está feliz inmerso, que vamos a hablar dentro de nada de este proyecto. Pero yo quería saber tu opinión acerca de este corto, de ese proceso febril de Félix, del mando de la dama. La verdad, yo creo que para ser su primer corto como director puede estar muy satisfecho. Porque hacer un cortometraje con un presupuesto casi inexistente, acabando de salir de los estudios, formar un equipo, hablar con actores, producir todo eso, y yo que lo he vivido en carne propia, no es tan fácil. La verdad es que tiene un valor mucho más grande del que quizá el espectador pueda darse cuenta si no está metido dentro de ese mundo, ¿no?
Ay, Sergi, Sergi, que te sale la vena publicista, que lo estoy viendo yo ya de venir. No, y es no, que no. No se puede evitar. Eso no se puede evitar. Bueno. Porque eres publicista. Y ahora después hablamos del proyecto donde estáis metidos los dos. Estabas contando, Félix, ¿qué me decías de los planos de este corto? No, que todos los que se grabaron se utilizaron. ¿Cómo? Sí, al contrario del siguiente cortometraje que dirigí, que estará para finales de abril aproximadamente. En este cortometraje se rodaron 32 planos en 15 horas y los 32 planos están. Qué genial, porque he visto que los créditos no sale el rabo del cepillo, que no, que está con cinta aislante al mando de ese plano, ¿no? No, eso, ahí no lo habéis puesto al rabo del cepillo, ¿no? No, no, no. No lo habéis puesto. Yo dije, perro, se te va a caer el pelo, cuando sorprendentemente me oigo a mí misma dentro de ese mando de dama. Ahora te lo agradezco. Porque me encanta y todo un honor. Bueno, fue todo un honor, fue un guiño, Félix. Un poquito también para mostrar de dónde vengo, ¿no? Efectivamente. Y ya sé que no se te olvida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por incluirlo. Ay, después de echarnos tantas flores. Bueno. Vamos a hablar de este segundo proyecto, que es el que también te ha traído aquí y por eso está aquí también Seri Ramos. Remo, nada, mi pobre Ramos. No te avergüences, dilo. Puede empezar así la historia. ¿Qué es Tierra Trágame? Vamos a darle la referencia a Sergi, que para eso está en mi siniestra más directa. Bueno, Sergi, ¿de qué estamos hablando? Gracias. Bueno, pues Tierra Trágame es básicamente una idea que nació en un bar de Barcelona. El señor que tengo aquí a mi lado y el guionista, que se encontraron una noche y dijeron, ¿por qué no cogemos un libro que nosotros ya tenemos escrito y lo pasamos a formato audiovisual? Entonces, Jordi Cantabella, que es el guionista del proyecto, tiene un libro que se llama 100 metidas de pata. Entonces, a partir de aquí, él propuso pasar todo eso a un formato audiovisual, pero mucho más interactivo. Digamos, no el típico programa convencional de televisión donde todo está escrito, todo sucede porque sí o porque no. No, al contrario, querer humanizar. Nosotros, desde que empezamos este proyecto, lo que queremos es humanizar a las personas que salgan delante de la tele, tanto sean anónimos como sean famosos, que vamos a tener a ambos en el programa, queremos que se vea su parte humana, como ya venimos haciendo en el spot que hemos presentado hace poco sobre Mago de Oz y Dani Flaco, que la verdad creo que hemos conseguido humanizar bastante personas y personajes que quizá tengan un estigma, tengan un aura, que sean inaccesibles, ¿no?, a veces. Y lo que queremos demostrar es que esto no es verdad, que no son inaccesibles, son personas normales como nosotros, lo que pasa que mira, se la han currado y han conseguido lo que querían, ¿no? Lo que pasa que no son tan distintos y es lo que nos gustaría a nosotros poder transmitir con este proyecto. Y estáis en ese proyecto, pero claro, para hacer un proyecto de estas características pues se necesita el dinerito, vaya, básicamente, ¿para qué vamos a...? Y entonces habéis metido esta historia en crowdfunding, es sí. Decir, habéis creado un crowdfunding para este proyecto, ¿no? Que en principio va a ser un programa piloto por internet. Esta es nuestra idea. A ver, a nosotros nos encantaría emitir este primer programa por streaming. Lo que pasa es que tampoco sabemos si técnicamente es posible. Entonces estamos barajando distintas posibilidades y en caso que no pudiera ser por streaming, pues se emitiría en formato convencional, pero siempre en internet. Porque de momento no tenemos ninguna productora ni ningún canal de televisión que haya creído en nosotros. Por eso hemos tenido que, digamos, financiarnos nosotros mismos y buscar esos mecenas que nos ayuden a llevar el proyecto adelante. Hay una pequeña productora involucrada, muy chiquitita, y entonces también la idea del crowdfunding fue un acuerdo con ellos, ¿no? No queremos pedir mucho, de hecho, Televisión Española, el programa más barato que pueda producir, cuesta 60.000 euros, y nosotros... El objetivo es conseguir 7.500, que creemos que daría para hacer un programa piloto con una calidad adecuada a los parámetros que hay ahora mismo en la televisión convencional. ¿Y qué creéis que a la gente le pueda motivar para colaborar con ese crowdfunding? ¿Qué es lo que más va a enganchar a la gente de este Tierra Trágame? Que no sé si habíamos comentado que se llama así. Que ahora mismo en televisión no hay nada parecido. Este programa, la gente por lo general, se avergüenza cuando se equivoca, tiene miedo al fallo, al error, y ni mucho menos. No, yo pienso que el equivocarse nos humaniza y puede traer consigo un aprendizaje. Y es entonces lo que queremos que la audiencia conozca.
De dos maneras, con sketches cómicos, habrá tres sketches cómicos por programa, y luego una entrevista con una persona conocida por la audiencia y otra desconocida, que de hecho una de las posibilidades que hay dentro del crowdfunding es que quien quiera pues pueda ayudar a que el programa sea realidad y además ser el invitado en el programa piloto que rodaremos aproximadamente a finales de mayo, primeros de junio. ¿Qué querías sí, explicar? Disculpa, Elena, si te saco un poco mi vena comercial, pero es que cuando empezamos ya este proyecto, nosotros quisimos, ¿no?, humanizar a estas personas, no tratarlas como un producto, como normalmente los tratan los medios de comunicación. Normalmente tú, cuando tienes un líder de opinión o un opinion leader, lo que sea, lo tratas como un producto para aumentar tus ventas. Entonces, nosotros lo que quisimos es humanizar esto y que fueran que sí, son personajes famosos, pero no queremos que digamos, tengan que disfrazarse, tengan que hacer cosas ya antes pactadas, no, queremos que sean ellos mismos. Entonces, es ahí donde creo que está la esencia de nuestro proyecto, ¿no? El spot que ahí recoge el espíritu que queremos que tenga el programa. Mago de Oz es un grupo que lleva 27 años luchando y peleándolo, nadie les ha regalado nada, son uno de los grupos de rock más trabajadores de este país, y yo nunca les había visto en la tesitura que a nosotros nos brindaron y regalaron para el spot. Además, se les ve súper relajados, súper divertidos. ¿Por qué no lo mostramos? ¿Lo vemos? Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí. Vamos a ver este spot. Mira, como tú después de sacarme la botella de agua ahí todo el rato, no vayas a dar un trago de agua solo, Félix. Vamos a ver el spot. 3, 2, 1, acción. Toma la cerveza. Muchas gracias, caballero. De nada. No todo en la vida es luchar, llenar pabellones con público, triunfar, en fin. También lo es abochornarse, pifiarla y sobre todo reírse de uno mismo. O sea, que esto va de meter la gamba, hacer el ridículo, esto promete. Dicen que meter la gamba hasta el fondo es humano. Y bueno, pues los Magos de Oz somos muy, pero que muy humanos. Sobre todo tú. ¿Pero qué dices? ¿Si esa es tu especialidad? Una p*** como la manga un chaquetón, chaval. Perdona que te diga, pero a ti no se te puede dejar solo, vamos. Estaba en casa, salí de la ducha y no tenía una toalla a mano. Y tuve que salir al tendedero, al balcón, para coger una toalla que pues, ahí secándose del día anterior. Y salí tal como vine al mundo, con pelota picada. Y nada más salir me di cuenta que vi una vecina mirándome fijamente, y no precisamente a los ojos, sino un poquito más abajo, donde está el badajo. Hola, soy Alexandra Martín. Y voy a ser una de las actrices que debido a los personajes de Tierra Trágame. Si queréis pasar un buen rato, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Nos vemos muy pronto. Estaba bien, ¿no? Se me veía un poco incómoda. Es que tengo unas almorranas. ¡Calla! ¡Que está grabando! Ostras. Perdón. Hola, soy Dani Flaco. Y todo el mundo hemos tenido alguna de las sensaciones en la vida de Tierra Trágame. Y yo no iba a ser menos. Nos vamos a ver muy pronto en Tierra Trágame, que tenemos mucho que contar, me parece a mí. Desde luego, Carlos, nos están grabando y tú, venga a picarme. Y se te ha olvidado. ¡Con la muela! Bueno, pero esto es de nuevo. ¿Quién es este colectivo implicado en Tierra Trágame? Pues dice, Veteranía y Juventud van de la mano en nuestro equipo, cuya mayor parte está formada por jóvenes menores de 30 años que conocen de sobra lo que implica rodar con un presupuesto ajustado o prácticamente inexistente. Y yo, que no soy nada de verdad, porque yo no me entero, me pasa como con los naipes, ¿verdad? A mí estos quesitos que salen así de porcentajes como que me dan un poquito de... Pero es que es interesante porque lo del presupuesto, fíjate, dice, postproducción un 8%, arte y escenografía un 34%, dietas un 9%, localizaciones otro 9%, maquillaje y vestuario 1%, material técnico 32%. ¿Cuántas horas de ajustes, me imagino, que os habéis tenido que pasar para hacer, ¿no? Para hacer un presupuesto de estas características. Ya que queremos que la gente colabore. Que no te cuadren las cuentas, claro. No, ya que queremos que la gente colabore, la queremos hacer partícipe desde el primer momento. Que menos que por lo menos ser sinceros, ser honestos y presentar a la gente que pudiera estar interesada en ayudarnos a hacer realidad el proyecto
un presupuesto que se corresponda con la realidad, porque me parecería muy mal, con los difíciles que son estos tiempos, el decir, no, vamos a pedir 10.000 euros y no argumentar por qué ni para qué son, ¿no? Nosotros creemos en el proyecto, son ya 6 meses de trabajo, estamos aquí nosotros dos, pero en verdad hay un equipo de casi 50 personas detrás y ahora lo único que falta es que la gente lo conozca y quiera ser partícipe de él. Vale. Ser partícipe de él, ¿y a qué nivel la gente que colabora en este crowdfunding, de alguna manera, que es, aparte de, por supuestísimo, el estar participando dentro de un proyecto como este, que a mí me parece cantidad de interesante y cantidad de ético dentro de lo que se ve en los programas de televisión, tipo concursos y demás, ¿qué ofreces a la gente? ¿Saldrán en los créditos? Claro, salen en los créditos, hay una aportación que puede ser que te da acceso a ser el artista invitado en el primer programa, que además creemos que tampoco es algo desorbitado lo que implica. Y luego hay camisetas, hay... ¿Qué más? ¿Y esta gente a lo mejor va a poder participar en alguno de los...? Claro, nosotros nos planteamos... ¿De el programa? Figurante también. Qué interesante. En el momento de hacer las recompensas nos planteamos... A ver, si solo damos camisetas, damos llaveros y damos tazas, no vamos a crear ningún feedback con la audiencia, ¿no? Que al final es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué no les planteamos que nos vengan a ver al rodaje? Que puedan formar parte del proyecto como extras, como figurantes. Incluso el formato del programa va a constar de una entrevista a una persona anónima y otra persona más conocida. Entonces, lo que estamos planteando es que esta persona anónima, mediante el crowdfunding, pues si quiere puede optar a ser esa persona anónima dentro de la entrevista del programa, ¿no? Qué bueno. Entonces, interesante. Creo que este feedback de esta forma se puede retroalimentar mucho mejor que no dando únicamente camisetas, que al fin y al cabo nosotros también nos que interesa. Que también está muy bien, y está la cosa muy bien. Por supuesto. La gente no va por la calle, además creo que hemos... Pero creo que poder hacer a la audiencia partícipe de nuestro trabajo también, no sé, es una forma nosotros de ser más transparentes y de tener un poco más de credibilidad frente a ellos. Y participar en un proyecto colaborativo hasta las últimas consecuencias. Por supuesto. ¿Cómo puede la gente saber más de vosotros, este colectivo que está haciendo este proyecto? En Facebook, poniendo Tierra Trágame TV todo junto. Tierra Trágame TV. TV todo junto. Todo junto. Lleva muy poquitos días funcionando el Facebook. Ajá. Desde el día 23 que lanzamos una imagen que a la gente le está gustando mucho. Eso te iba a decir, que lleváis ya bastantes me gustas, ¿no? Dentro de... Bueno, no, de no, van, que lleva ya... no van demasiado, sé que ser honestos, pero al fin y al cabo esto es una maratón. Llevamos corriendo 2 días y todavía nos quedan casi 2 meses por correr. La verdad que yo lo estoy deseando. Yo a mis compañeros que están en realización de control me van a mandar a la porra, pero me gustaría si pudiera ser que saliera el fotograma justo donde aparece el enlace del crowdfunding. Si podéis, compañeros, y si no lo repetiremos, porque seguro que lo sabéis, pero es muy largo. si podemos hacerlo aparecer, si podéis, mira, parece que sí que están intentando, ahí estamos, es que pero bueno, al cabo esa sala de máquina y esas cámaras, y es que está la magia de la tele, sí señor. Sí, sí. Quiero recordarle para que la gente que pueda interese en las sucesivas repeticiones clave del programa también va a estar ahí. Y por supuesto, es que si quieren hablar con nosotros, que contacten mediante Facebook. Nosotros estamos abiertos, no las 24 horas del día, porque también tenemos vida personal y dormimos y comemos y tal. Y tiene procesos felices. Lo que pasa que, claro, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta. Y si alguien que nos ve ahora mismo dice, mira, tengo tal cosa, quiero preguntaros lo que sea, quiero formar parte del proyecto, pues que nos escriba sin ningún compromiso y sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, se ha incorporado un caricaturista que hará caricaturas de los invitados en directo. Es algo que incluso parte del equipo del programa no lo sabe, como estamos aquí en Madrid nosotros, y de hecho yo me enteré esta mañana. Y también eso le va a dar un plus añadido. Claro, ¿no? Es un contenido multidisciplinar dentro de todas las artes, claro, ¿no? De, claro. Estupendamente. Ya os digo, ya de entrada, que el primer programa que hagáis, Teleca os lo va a piratear. Como lo estoy diciendo, no tiene delito. Os lo vamos a piratear y lo vamos a emitir aquí, por lo menos el primer programa. Dejarnos. Bueno, vale, venga, luego lo negociamos con unas cañejas. Que con una cervecita nace el proyecto del libro, que de repente se os ocurre hacer guión. Nunca se sabe, nunca se sabe. Me parece un buen inicio para debatirlo, sí, sí.
Que muchas gracias, chicos, por compartir con nosotros y con nosotras. Nada, muchas gracias a esto ti. Esto que estáis haciendo y bueno. Muchas gracias a ti, para mí ha sido muy bonito volver al lugar donde conocí. Y ver a los compas que están ahí, como tú estuviste también, ¿no? Sí, donde... A David, a Laura, a la gente que está en el control, a Alberto, en fin. Toda la gente que está aquí haciendo posible la magia de Muchas gracias también a vosotros. Por supuesto. Y nada, pues eso, que aquí nos tenéis, ya lo sabes, Félix. Un placer. Jordi, Sergi. También. Sergi. Menos mal que ha sido al final. Teniendo en cuenta que te he estado llamando todo el rato Sergi Ramos, pues no era de extrañar que me despidiera de ti llamándote Jordi. Encima soy del Barça. Sí, que estaba yo pensando, y sin pasar por el bar todavía. ¿En qué no, bueno, yo pero pensando, si hablamos Jordi? De pifias, ya, madre sí, mía, sí, tenemos... Es buena metedora de pata, ¿eh? Nos Jordi, puede valer. Pifia, nos puede valer, igual lo reciclamos. Mientras no tiramos ningún penalti. Venga, y no. Ah, ¿te referías a eso? Ah, yo me refería a otro tipo de desfalco. No, Jordi me viene a la cabeza, en fin, esa familia. En fin, que nos vamos ya a esas casas. Qué pena. Venga. Venga, chicos, hasta el jueves que viene. Si no pasa nada, porque está el patio, que no sabemos. ¿No? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién lo dice? Malo, 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 malo,